Y llegó el momento de todos. La Navidad no solo es una fecha para compartir con los que más queremos, también es una oportunidad para ayudar a quienes más lo necesitan. Y ese es precisamente el motor que ha alimentado durante 15 años el trabajo de una fundación que busca llenar de felicidad a los niños de escasos recursos que viven en Bogotá. Caracol y Bancolombia, es el momento de todos. En la casa de Carolina Vázquez, los adornos, el árbol y varios regalos le dan la bienvenida a la Navidad. Entre estos, uno muy especial, el que recibirá su ahijada, Sara Valentina Riaño. Sabe que habrá una conexión especial cuando se lo entregue. Yo creo que vamos a tener la oportunidad como de hablarle un poco, contarle yo qué hago, como mostrarle que vale la pena creer en los sueños de uno y que básicamente se pueden cumplir. Desde hace 15 años, Carolina hace parte de los padrinos voluntarios de la Fundación Conexión Joven, liderada por Felipe Hernández, quien busca que en la época navideña, niños de escasos recursos reciban un regalo y compartan con sus padrinos un momento especial. Hacer un evento donde, más que lo material del regalo, es que el padrino pueda venir y compartir con el niño, que para nosotros ese es el mejor regalo que se le puede dar. 350 niños del barrio La Estrella en Ciudad Bolívar celebran hoy la Navidad, acompañados de más de 300 voluntarios que vienen de diferentes partes de la ciudad, quienes buscan hacer de esta fecha algo más que dar y recibir regalos. Sarita y Carolina se encontraron y con calma abren el regalo, un poco tímida pero ansiosa por jugar con su nueva muñeca. Felicidad multiplicada para cientos de niños y padrinos, como Jorge y Emily. Mi hija es una persona muy especial, me regaló esta tarjetita y me dijo feliz Navidad y eso me llenó mucho. Mucha clase, pero esto es un regalo que yo quise siempre en Navidad. Felipe ya prepara la jornada para el 2019. Su hija sigue sus pasos y lo acompaña. Es el seguro para que esta labor perdure en el tiempo y siga sacando en diciembre tantas sonrisas como se pueda.